FRIDA, the Regional Fund for Digital Innovation in Latin America and the Caribbean, is a grants and awards program aimed at strengthening initiatives that harness the power of the Internet for the development of the region. FRIDA is an initiative by LACNIC, the Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry. The work of FRIDA is possible thanks to the generous contribution of IDRC, Internet Society, and LACNIC that contribute to the fund, supporting digital innovations across the region. Since its creation in 2004, FRIDA has supported 128 projects. With $1.7 million in funding, including regional and country-specific projects involving more than 18 economies region-wide, FRIDA and its partner programs, ESIF Asia and FIRE, are proud members of the SEED Alliance, a collaborative partnership that supports innovation on internet development across the Global South. The FRIDA Awards distinguish innovative digital solutions with demonstrated social impact. In 2018, FRIDA is distinguishing three initiatives that work to close the digital gap and the gender gap in technology through the development of community networks and technology and gender initiatives. Argentina tiene la mayor penetración de banda ancha de la región, pero lo que vemos es que hay una gran desigualdad tanto regional como económica. Hoy no acceder a Internet no solamente genera desigualdades en el acceso a la educación, a la cultura y al trabajo, sino también a la formación de opinión pública. Por eso pensamos que conectar a los desconectados también es garantizar el derecho a la comunicación. La red Atalaya Sur surge a partir de una necesidad, la necesidad de estar conectados. La necesidad de acceder a Internet es muy importante, ya que no solamente es productor de entretenimiento, con vector de entretenimiento, sino también de información, educación, y creemos que es una manera de que los vecinos y vecinas de la Villa 20 se empoderen de la tecnología, no solamente siendo usuarios, sino también siendo productores de contenidos, es decir, que participen visiblemente de la red. A través del portal podemos generar noticias, noticias que no salen en otros diarios, la gente no se entera. Problemas del barrio, los problemas habitacionales que tenemos, los problemas de agua, luz y etc. Nos encontramos aquí en Pola y Cruz, donde el año 2014 se realizó la toma del barrio Papa Francisco. También nos permite encontrar en algunos casos alguna vocación, gente que quiere experimentar en fotografía, o en mi caso yo experimento cine, entonces yo encontré una vocación acá y eso es lo que nos permite el portal. Y también nos permite obviamente a las personas quizás un poquito más grandes darle una herramienta de las que son las nuevas tecnologías hoy en día. Hola, mi nombre es Carmen Alcázar y coordino Editatona. Wikipedia, como casi todo en la sociedad, sufre de una brecha de género y de machismo. Lo podemos observar en el número de colaboradoras, de cada 10 wikipedistas en el mundo, solo una es mujer, en la cantidad de artículos que se escriben en la enciclopedia libre, en la Wikipedia en español, únicamente el 12% son biografías de mujeres. Cuando leemos artículos sobre mujeres en Wikipedia en español, podemos encontrar algunos sesgos machistas, sexistas y que reproducen los estereotipos de género. Editatona surge en la Ciudad de México en 2015 como un esfuerzo para acortar esta brecha de género y para escribir más biografías de mujeres. Son talleres exclusivos para mujeres en donde aprendemos a editar Wikipedia y a redactar los artículos con una perspectiva de género. Desde 2015 a la fecha se han hecho más de 50 editatonas en 12 países de Iberoamérica y esto ha ayudado a cortar la brecha de género en Wikipedia. Nuestro objetivo es que en 2019 dupliquemos el número de editatonas
para hacer una Wikipedia más inclusiva. Gracias por su apoyo. El proyecto Promoviendo Carreras de TICs en Adolescentes de Secundaria en Uruguay tiene como objetivo principal acercar aspectos de las tecnologías de la información y la comunicación a estudiantes mujeres de secundaria, tanto de liceos públicos como privados, en particular de ingeniería en computación y eléctrica, buscando desmitificar los estereotipos de estas áreas y disminuir la brecha de género existente. El proyecto inició en el año 2016, incluyendo actividades dirigidas a grupos de adolescentes mujeres de liceos y escuelas técnicas y actividades de reflexión dirigidas al público en general. Sin embargo, la actividad principal que venimos llevando adelante desde ese momento se enfocó en la creación y dictado de talleres de robótica, circuitos y software geográfico en instalaciones de la facultad en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC. Y la consigna es abrir las puertas de las universidades y las empresas a las chicas para que puedan tomar contacto con lo que se hace en ciencia y tecnología, en particular en el área de las TICs. Las chicas no son en general igualmente motivadas a interactuar con elementos del área. Por eso nos parece importante que puedan venir y participar en los talleres de Aprender Haciendo para tomar contacto con ellos.